hey guys thank you for joining just give me a moment i'm going to share the um, the presentation with you okay so just give me a sec here and we're going to share the screen there we go just give me a moment so guys for being here just give me a second i'm going to share the screen with you well guys welcome to our session number 11 right remember that today is wednesday we're going to continue with the information that we started yesterday right and also we're going to cover um the present continuous tense right we're going to do it today because yesterday we just had a review right and the idea is ya to ir como wrapping up right the session that we had yesterday and also oh, give me a moment I guess también contestar preguntas porque hoy supongo que también tenemos questions ¿verdad? así que we're going to cover them today give me un momento ahí está Okay, So, thank you guys. So, session 11, right? Um, what else? ¿Qué más? Bueno, también vamos a ir viendo eh, la parte ya de um, la estructura en sí de Present Continuous. Porque ustedes la han visto dentro de los ejercicios, pero no la hemos visto en sí como estructura, right? So, that's what I'm planning to do right now. Um, yesterday, qué vimos ayer. Bueno, el día de ayer estuvimos cubriendo parte, verdad, de la sección 4. En este caso fue la parte de ropa, verdad. Terminamos de ver lo que es la parte de ropa. Vimos también un poquito de la parte de vocabulario de eh, colores. All right, we talked a little bit about colors, about the color palette. Y también hablábamos de tres adjetivos o tres palabras que podemos utilizar para expresar diferentes tonos o shades, right? Porque shade es color, es, es, es tono, perdón, shade es color y tono, verdad? Entonces cuando yo agrego el dark o light, verdad? Entonces convierto los colores en un tono diferente, verdad? O sea, no los convierto en sí, sino que los digo, verdad? De una forma diferente. Vale. Entonces, ¿qué más? También utilizamos esa conversación que tenemos aquí en la plataforma para irnos moviendo a través de los diferentes como pronouns que we have, right? We have subject pronouns, we have possessive adjectives, and also we have possessive pronouns, ¿verdad? Ayer hablamos un poquito más al respecto, quedó un poquito más clara la idea. Sin embargo, pues I'm pretty sure that Probablemente you need a little bit more of practice. Así que por eso es de que ustedes tienen esos links ahí que yo les compartí, ¿verdad? Eh, hacíamos un wrap up ayer de la parte de los possessive adjectives y los possessive pronouns. De hecho, yo también mencioné, chicos, eh, un poquito acerca de. De la, de la del possessive es, right? Possessive es bien importante como irlo identificando porque yo les comentaba ayer. Vaya, possessive funciona de la siguiente forma: tengo el poseedor antes del apóstrofe, verdad y luego tengo la posesión, right? Entonces, we need to just um, pay attention to that para que no vayamos con, con con ese inconveniente, porque a veces lo que cuesta un poquito, ¿verdad? en esa, en, esa, um, en ese sentido, ¿verdad? es identificar cuál es cuál. Entonces, si yo digo Pat's blouse, estoy hablando de la blusa de Pat, right? En español es diferente. Si digo Julie's jeans, Right, I'm talking about Julie's, right? O sea, los de Julia. Si so, digo Rex's t shirt, verdad, entonces that's gonna be his t-shirt. Entonces ahí nos quedábamos y hacíamos como ese wrap-up. Y ahora pues lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar un poquito con el present continuous, verdad? Acá en la plataforma, este ejercicio lo voy a dejar para después, permítanme. Vamos a hacer un wrap up después de eso. es esto? me acercan acá, para acá. Y esto, va, estos dos, lo vamos a poner más despuésito. Give me a moment. Vale. Aquí les voy a compartir la parte de la plataforma. Acá chicos, tenemos que es um, subject verb to be verb plus ing and complement. Esta información que ustedes ven en pantalla es lo que ustedes tienen disponible en la plataforma, right? Ahí les muestra como una secuencia, right? O oh, creo que uno de ustedes está teniendo problemas ahorita. Y de acuerdo a lo que veo es internet. Sí, Internet. Bueno. bueno, ojalá que se pueda resolver. Vaya, entonces teníamos acá el subject, ¿verdad? Am, más el verbo to be, am or I'm not, you're, you're not. Es lo que vimos al principio. Se acuerdan? She's or she's not. We're, we're not. They're, they're not. It's, it's not. ¿Verdad? Entonces. Cuando nosotros ya empezamos a anotar ya el present simple, ahí, perdón, el present continuous, entonces ya vamos viendo dos elementos diferentes, ¿verdad? Vaya. Entonces, mientras tanto, chicos, antes de comenzar, se me había ido el, la onda, como dicen, ¿verdad? Y no hemos pasado lista. Le voy a pasar lista. Vayan apuntando o si tienen ahí también preguntas de la plataforma, me pueden poner aquí en el chat los números de los ejercicios con los que tienen preguntas, a las y media yo siempre hago una pausa para hacer para las preguntas, para que no nos agarre ahí la, la tarde a última hora Permítanme. ahí vayan agregándolos en el chat ¿verdad? Las, los números y con gusto ya cuando finalice vamos, cuando vayamos a la primera mitad de la clase ahí vamos a, a contestar eh, bueno, está. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Ana Beatriz. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés de Nerio. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Eh, Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Gracias, Caro. Present teacher. Gracias, Cristian. Damaris Elizabeth Turquía Artiga, que nos presenta. Darlene Gabriela Segovia Abrego. Darlings. Thank you. Uh, Elba Morena Olivar Portillo. No. Bye. Uh, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Present, teacher. Thank you, Gabriela Carolina Calderón Jarguín. Eh, Guillermo Timoteo Iglesias. Present. Thank you. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you. Isabel Noemi Vanegas Correas, que no se presenta. Juan Javier Moreno Rivas. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Vázquez Serpas, no. María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you, María Santos López López. Present teacher. Thank you, Norma Lizeth Crespino de Llana. Sara Cri Cristina present Moreno Quijal. No Presente. Vaya, escuché a Sara y escuché a usted, Gustavo. ¿O quién me dijo present teacher? Escuché a un chico. Huberto Isaí Benavides Larios, que no se presenta. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present, teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Present, teacher. Thank you, Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Present, teacher. Thank you. Voy a mencionar nuevamente los que me, no, no escuché, ¿verdad? Eh, no escuché a Elba Morena Olivar Portillo. Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Y Zulma Maribel Guerrero Mejía. Mm, eso, Gracias, chicos. Dice, presente, teacher Juan Javier. Uh -huh. Sí, ya está. Sí. Eh, ¿Quién más puso ahí? Normal sí, también ya. Ah, no, 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 no estaba normalizado. Vaya. perfecto. perfecto. Gracias, chicos, por ahí. Ah, vaya el mismo 4.14. Vaya, ya lo vamos a ver más tardecito, don't worry. Vaya, entonces les decía, vamos a hablar un poquito acerca de present simple. Ok. Um, it's very, it's very. Ah, vaya, normal, está bien, no se preocupe. No worries. En Present Simple Guys, perdón, en Present Continuous, ¿verdad? Esa es la forma básica que ustedes lo ven ahorita. Solo lo están viendo con un verbo, ¿ok? Pero es importante, eh, es importante que lo veamos con, no solo con el verbo wearing, pero con otros verbos, ¿verdad? Más adelante también van a ver un review, tal vez no conmigo, sino con su siguiente teacher, ¿verdad?, en el que van a ir viendo siempre eh, esta parte de present continuous, pero a mí me gusta explicarla un poquito más detenidamente. ¿Ok? Veamos. Esta es, esta es esta parte de la estructura, lo que ustedes ven en pantalla. Esto como ustedes no lo van a ver ahí en la plataforma, yo se lo voy a pasar. No se preocupen que lo que estoy presentando de present continuous, yo se lo voy a pasar. Entonces tenemos aquí el, el, la, la pregunta, are you living at home now? Right? Is your sister working for the government? Are Ed and Jill going to college this year? Yes, I am. No, I'm not, right? Cuando estamos hablando de present continuous, guys, es importante mencionar que yo debo agregar, ¿verdad? ING a los verbos. Aquí el verbo to be funciona como un ayudante, no funciona como el verbo principal. Por ejemplo, si alguien me dice ahorita, Is your sister working for the government? Yo le diría, No, she's not. She's not working for the government. Ella no está trabajando para el gobierno, right? Are Ed and Jill going to college this year? Um, Van a ir ellos al, 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 a la universidad o al instituto, ¿verdad? And I would say, um, Yes, they are. Ah, sí, se gradúan. Así que muy probablemente se van, verdad? Ah, okay. Excellent. Now, what happens, right, with the verb? Qué pasa con la estructura, chicos? Bueno, la estructura va más o menos como la ven en pantalla, de acuerdo? Dice, she is eating. She isn't brilliant, right? It's raining. The sun isn't shiny. They're running. They aren't walking. Entonces, teacher, cuáles son los elementos que yo tengo que incluir en mis oraciones de present continuous. Los elementos que yo debo de incluir son los siguientes. Es el subject, I, he, she, it, we, you, and they, y el verb be. Am um, is, are. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero Decir una oración negativa con present continuous. Todo lo que tengo que hacer es agregar el not o convertir el verbo to be en negativo. Okay. Después del subject y el verbo to be, voy a agregar un verb plus ing. ¿Verdad? Es un verbo más ing. Okay. Entonces, tengo acá los ejemplos: I'm working, I'm not watching TV. Maria is reading a newspaper. She isn't eating. No está comiendo, or she's not eating, right? The phone is ringing. We're having dinner. You're not listening to me, or you aren't listening to me. The children are going, are doing, I'm sorry, their homework, right? Entonces, por eso es que a veces nos confundimos con el presente simple del verbo to be y el present continuous, ¿verdad? Entonces, esa parte, chicos, de la plataforma, lo que les presentaba era lo que les comentaba. Es esto, miren. Ve acá. Si usted se fija, eso es lo que usted tiene en la plataforma. I'm, I'm not, or you aren't, right? You're, you're not, or you aren't. She's wearing shoes. I'm not wearing boots. We're not wearing boots. Right? It's snowing, Etc. Los mismos elementos que yo les acabo de compartir son los elementos que ustedes pueden encontrar acá. Veamos. Ah, no, acá. Este, miren. Aquí está. Subject. Ver to be. Verb plus ing, and we get a complement in the end, right? Entonces, aquí lo tengo. Miren, I am talking right now, o sea, subject, verb B, verb plus ing, y complement, ¿de acuerdo? I'm explaining subject, verb B, verb plus ing, y no hay complemento. You're listening to the class right now, okay? Subject, verb, verb plus ing, complement, right? Entonces yo debo tener presente todos los elementos, ¿verdad? ¿Para qué? Para contestar mis preguntas de la forma indicada o de la forma correcta, ¿verdad? Aquí, dígame, Gustavo. What is it the What is the meaning? Talking. Oh, talking. Hablando. I'm talking right now. Yo estoy hablando en este momento. And, right? And, and, and explaining. 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 Explícando. Por ejemplo, en este caso, I'm explaining the present continuous tense. I'm explaining. Right? Estoy explicando. Correct. Okay. Thank you. You're welcome, Gustavo. Bye. allá hablando, ¿verdad? Y tomando, el, la, la, aprovechando la pregunta de Gustavo, that's something important, ¿verdad? Nosotros chicos tenemos que ir haciéndonos como de ese vocabulario de verbos, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, teacher, para, de verdad, para empezar a platicar y a hablar y a producir, ¿qué es lo más importante? ¿Será la gramática? ¿Será, teacher, que yo tengo que mejorar un montón en, en listening? Y yo le podría decir esto lo más importante para que usted empiece a producir y a hablar y a platicar es vocab vocabulary vocabulario si yo no tengo vocabulario bien voy a, voy a tener un hard time, ¿verdad? Y se me va a ser bien difícil poder expresar mis ideas. Pero si yo tengo un un wide vocabulary, ¿verdad? Mucho vocabulario, eso al me va a ayudar un montón porque entonces, conociendo las estructuras, yo como yo ya tengo vocabulario, voy a poder empezar a producir, ¿verdad? Si gustan, yo les puedo pasar una lista de verbos que empezamos con algo básico, ¿verdad? Unas listas de verbos para que ustedes los empiecen ahí a, bueno, I'll tell you what I did. When I was studying at the university, right, I, I would print or I would um, make photocopies, Right? sacaba las fotocopias de los listas de los verbos y las pegaba en la pared, ¿verdad? Donde usted esté en algún lugar donde de repente usted vea cuando se distrae, puede ser enfrente de su computadora y en el escritorio, o incluso, ¿verdad? Ahí por donde está la cama se puede pegar ahí el, la hojita. Y usted cada vez, ¿verdad? Que uno empiece como a pensar otras cosas, en vez de eso, mejor vea la página y póngase a practicar, ¿verdad? Los verbos y, a, y ah, ok, rapidito se la vayan quedando. Solo de verlos así un ratito medio, repase la lista. Pero es importante que tengamos una lista de verbos. Muy buena pregunta la de Gustavo, porque a veces yo veo los verbos y digo, ¿y qué significan, verdad? Muy bien. Pero si ustedes se fijan, hablando ya de verbos, ¿verdad? Estos verbos van con ING. Dicho o sea que yo a todos los verbos le voy a agregar ING. ¿Solo le voy a agregar ING? No, no significa eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Solo voy a borrar aquí, permita. Para agregar -ing a los verbos, chicos, hay que seguir reglas, como así, dicho. o sea, que yo no solo puedo agregar -ing, no, no. Nosotros tenemos que tener claras las spelling rules for present continuous, de acuerdo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una lista cortita de verbos. Tenemos acá lo siguiente, dice add -ing to most verbs, ¿ok? A la mayoría de verbos solo le vamos a agregar ing. That's true, right? Entonces, si yo sé que mis verbos, ¿verdad? Eh, si terminan en una consonante, muy probablemente van, vamos a agregarle solamente ing. Pero ¿qué sucede? What happens when the verb ends in E? Ah. For example, come, ¿verdad? Ven o venir, ¿verdad? Dance, bailar, and write, escribir. So when the verbs end in e, I have to cross it out, eliminate it, delete it, right? I remove it. And after that, I add ing. Okay? Entonces, si el verbo termina en E, lo elimino, agrego ing. Okay. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, verdad? Porque tenemos otra categoría. We have four different categories. Four categories, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede, chicos, cuando tengo el siguiente caso? Dice, four verbs ending in a stressed syllable with the final combination, consonant, vowel, consonant, add an extra consonant. and then you add ing. ¿De acuerdo? ¿Cómo así, teacher? Ya me confundió. Vaya. Cuando yo tengo estos verbos, yo le llamo así, miren, ve. Les voy a abrir un bloc de notas acá para que no nos confundamos. De esto tengo dos links que les pueden ayudar para practicar esto de las, de las reglas de los verbos. Vaya, si yo tengo algo que en inglés le llamamos si, C, oops, si C, b Sí, ¿qué es CBC, teacher? CBC es una combinación de consonante, vocal, consonante. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, four verbs ending in a stressed. Acuérdense que dijimos que era stressed. ¿Quién se acuerda? No? Dijimos que no era el que le da en el cuello. ¿Qué dijimos que era stressed? Vamos a ver quién se acuerda. ¿Qué es a stressed syllable? Uh -huh. era la fuerza donde lleva, ¿cómo es? La mayor fuerza de voz en Correcto. la. Correcto. Excelente, Christian. Thank you so much. That's true. Dijimos que stressed es donde lleva esa, esa fuerza de voz. Nosotros decíamos en español tenemos las tildes, ¿verdad? Que nos ayudan a identificarlo, pero en inglés no lo tenemos. Entonces dice y, y bueno. Four verbs ending in a stressed syllable with the final combination CVC or consonant vowel consonant add an extra consonant. Vaya, por ejemplo, run. Run. Si usted se fija, prácticamente es un monosílabo, es un verbo monosílabo, es un one-syllable verb y toda su fuerza de voz va en sí. En, la, en esa única vocal que lleva. Entonces, cuando yo tengo un verbo como ese, yo tengo que duplicar la última consonante y después agrego ing. Teacher, y en el caso de stop, stop, ah, hmm. en esa vocal, en esa última vocal, es donde yo tengo la fuerza de voz. Y como es esa última combinación de consonante, vocal, consonante, ahí es donde duplico la p y agrego ing. Control. Control. Lo mismo, es un verbo que tiene dos sílabas, pero la última, ¿verdad?, eh, combinación, consonante, vocal, consonante, es la que lleva la fuerza de voz. Entonces, ahí tengo que duplicar la L. Controlling. Controlling. Right? Teacher, ¿esos casos son varios? No. El caso más común es este. Consonante, vocal, consonante. Eso de aquí abajo, control, controlling, pues son bien poquitos, son unos poquitos verbos, ¿verdad? Pero es para saber que no siempre van a encontrar un ing agregado al verbo porque no es así. We need to follow certain rules, ¿verdad? Aparte de este, hay una regla más. ¿Verdad? Y son estos verbos que son bien curiosos, chicos. Estos verbos, those are verbs ending in I-E, ¿ok? Son los verbos que terminan en i -E en español, ¿verdad? ¿Qué sucede con el i -E? Bueno, when I have verbs ending in I-E, I change the I-E for Y-I-N-G. <laughs> si ustedes se fijan, es bien curioso porque estos verbos pierden todas sus vocales y solo queda la única consonante. Y esa Y, yo la cambio por una I latina. Y digo, lie, lying. Die, dying. Tie, tying. right Y es bien curioso porque prácticamente solo me quedo con una de las letras del verbo en sí, ¿verdad? Entonces, esos son... Qué? Dígame. Why. ¿Por qué? It's, Yeah, it's 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 a rule. Ajá. Yo más bien creo que eso tiene que ver con pronunciación. Por ejemplo, si yo tengo este verbo, solo pongamos, yo lo veo así de esa forma lingüísticamente hablando. O sea, si yo tengo el verbo lie. Uy, perdón, todo se fue en mayúscula. Si yo tengo el verbo lie y le agrego ING, miren lo que va a pasar. Entonces ahí tengo como tres vocales juntas. Lying. Lion, right? Entonces, si yo tengo este verbo, tai, y le agrego el ing, dying, right? Dying. El otro igual, si tengo tai, y le agrego ing, oops, tai, y le agrego ing, tai, no, right? That sounds funny, right? Entonces, más que todo, creo que esto tiene que ver con la forma en la que me ayuda a mí a pronunciar el verbo. Entonces, como estos dos elementos se pierden, Agrego ahí la I. Ah, entonces es más fácil. Line, dying, time. ¿Verdad? Entonces es más que todo por eso. Sin embargo, hay otro verbo que es el verbo ver. Sí. Sí. Este sí se le va a agregar ing. ¿Verdad? ¿Por qué, teacher? Porque en este caso no le puedo. Eh, pero ahí dice que si termina en el elimino la E. No en este caso seeing, right, no puedo tiene que ir tal cual ¿por qué? porque en este caso sí lo puedo pronunciar, seeing, right I'm seeing you right now, te estoy viendo, <laughs> right? entonces that's different uh -huh. pero sí, si ustedes se fijan estos verbos si acá abajo es más que todo por motivos de pronunciación, verdad no puedo poner todas esas vocales juntas porque se me haría un poco difícil como pronunciarla, verdad, no sé si contesto su pregunta Gustavo, sí, dice. Igual ya vamos a buscar también más razones. Bye. Entonces, ah, uh, cuando cuando que dije de los verbos que nos iba a apoyar enviando, me ah sí, va excelente. Sí, yo tengo unas listas, pero las listas van con con las con todas las categorías, chicos. Just for you to know, verdad? Va el basic. Simple past and past participle, porque aquí la idea es que usted se empiece a preparar no solo con los, con la forma base, sino que uno ya vaya familiarizándose con el simple past y el past participle del, del verb, pasado participio también, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, al respecto. No. Oh, so far so good. So far so good. Todo bien hasta el momento. Yeah. Yes. Yeah. Va, perfect. Vale, entonces si no hay preguntas, me voy a detener un momento para que veamos lo de la plataforma. Tengo acá que hay pregunta con exercise 4.4. Me ponen aquí en el chat, perdón Ok, 4.4. Ahí está cargando ya, va a cargar porque usted tiene varios porque son, los, son las clases que he dado anteriormente. Entonces me lo asignan, así como ustedes también me lo asignan a mí. Ahí está cargando. Eh, no olviden, chicos, que mañana hay que ya tener lista la parte del, de la sección 4. ok, No, no nos eh, no nos olvidemos de eso. Permítanme. Aquí está for of 14. Vaya, acá, chicos, 4 win ¿verdad? Dígame, ¿cuáles son las preguntas que tienen con este? Eh, teacher, Dígame. ahí yo le he contestado en la primera, más que todo. ¿Sí? Ya le contesté, no sé si me estaré equivocando, si es he is o he, he is, como es eh, respuesta corta. ¿va? Uh -huh. Y ya lo puse de diferentes maneras y no me la acepta. No solo acepta, permítame. acordémonos que en este caso es de ver si es sí o no, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o no lo que dice la oración. Vaya, dice, um, Look at the image below and answer the questions with short answers. Va, ok. Entonces ya nos dijo que solo short answers quiere. Va. Luego dice, Is Bruce wearing a light green jacket? Is Bruce wearing a light green jacket? What do you think? Yes, he is. Ok. Bye. Yes, he is. Yes. Ups, perfecto. Entonces, ay, ¿por qué no tomó mayúscula? Ahí está. Va, yes, coma, siempre, 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 yes, he is. Ok. Ahí puede poner un punto si usted quiere o lo puede dejar así. Ok. Entonces, yes, coma, he is. Prueben agregando esa coma, tal vez por eso es que no se las tomó, ¿verdad?, Vaya, veamos. Es, dígame. A mí sí me la tomó sin, sin la coma. Sin la coma, ok, también. ¿Sí? No, ah, sí, sí, es cierto, también la toma sin coma. Es cierto, aquí estoy viendo que la toma sin coma. Entonces, so, Jesse is. Um, is Nick wearing sunglasses? Is Nick wearing sunglasses? Yes or not? Yes. Okay. Vamos a ver quién yes. tiene sunglasses. ¿Quién? Cook. Aquí está Beth. Este es Nick. Este es Anira. Este es John. Y este es Bruce. Is Nick wearing sunglasses? Sunglasses. Lentes de sol? No, he is ah, not. No, no, he's not, ¿verdad? Él es, tiene lentes. O sea, he's wearing glasses, pero no son glasses, ¿verdad? No? He's not. Right? He's not. Okay. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes. Yes. Jeez. Jeez. Muy bien. Jess, yes, she is. Yes, she is. Muy bien. Is John wearing blue jeans? Is John wearing blue jeans? No, he's not. No. No. He's no, no, not. Se ve, pero... no, he's not. Right? No, he... Okay. Oops. No, he's not. No. Right? Is Anita wearing a yellow skirt? Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she's not. No, she's not. Oops, no, she's not. Mm -hmm. Right. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver si me las toma no en onda de caprichosa. Hoy. Ah, bueno, sí, ahí está. Bye. You see, ahí está, ya me tomó las respuestas, ¿verdad? Prueben si de los que tuvieron problemas, prueben quitando la mayúscula, agregándola, viendo que no haya ningún espacio, siempre comenzando con mayúscula si es posible. Um, porque cuando nosotros estamos iniciando una oración, siempre agregamos capital letter, ¿qué es capital letter teacher, mayúscula, letra mayúscula. Okay. En inglés decimos Mire, so far so good. En inglés decimos este, capital letter es letra mayúscula. El verbo es, eh, no, no es verbo, sino que se le llama capitalization. También creo que se le llama el tema. Y también en inglés está lo que le llaman lowercase y uppercase. ¿Qué es lowercase y uppercase, teacher? Lowercase, minúsculas. Uppercase, mayúsculas. ¿Ok? En el teclado más que todo. ¿Y en qué lo hago? Dicen lowercase o uppercase. Ah. Lowercase. Por ejemplo, cuando usted está escribiendo un email, una, una dirección de correo electrónico, un uh, email address, usted lo hace en lowercase. Por ejemplo, abc123 at gmail.com. Right? Entonces todo es lowercase, porque en las direcciones de correo electrónico, pues no me va a tomar las mayúsculas, right. Entonces, no sé si contestamos la pregunta o hay alguien más que tenga alguna pregunta con la plataforma. No ticho solo la primera la Bye, perfecto, no problema, como decía Alf. Bueno, vamos entonces, vamos a continuar, vamos a quitar esto de acá. Igual si hay alguien que de repente dice no ticho yo sí tenía pregunta, me la puede decir después, pero siempre antes de finalizar la clase, porque recordemos que a las nueve terminamos. Continuemos entonces, Vaya. Entonces, chicos, eso es importante. Teacher y nos va a mandar ejercicios para practicar esto de las reglas. Sí. Sí, tengo un par ahí para mandárselas. Mañana es jueves. Mañana o el viernes. ¿Ok? Porque quiero agregar esto y. No, solo eso, porque ya tienen bastante. Para... Los que practican ya tienen bastantes links. Sí, solo con, con present continuous, ¿verdad? Okay, entonces vamos a ver este, algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos. Ah, y también tengo que mandar la lista de verbo, ¿verdad? La lista de verbos sí. Right, vamos a ver some examples. ¿ok? Dice, what are these people doing? Use the verbs to complete the sentences. Okay. So guys, take a look, right? Uh, what about number one? Number one. What is the woman doing? What is the woman doing? She eating an apple. apple. Muy bien, right? So in this case she's eating an apple. Mm -hmm. Muy bien. Entonces ahí tengo que ir viendo mis elementos, subject, verb to ah. be Verb plus ing complement. Excelente. Okay. What about number two, guys? What about number two? So in this case, we have this man. What is he doing? He's waiting for a bus. Muy bien. Right. He's waiting. Está esperando. He's waiting for a bus. Right. Very good. What about the next person? You, well, they are three people so what are they doing they, they are, are playing, playing soccer muy bien they are, or they are, they are playing soccer muy bien right uh, lo que estaba ahorita de moda right está bien emociona la gente con el um, con the world the world cup right what about this guy you see he is no ¿Es resting? No. ¿Por qué? Ah, vamos a ver, vamos a ver. Primero tachemos. Ya usamos eat. Ya usamos play y wait. ya usamos wait. De okay. lo que tenemos disponible, ¿cuál creen ustedes que es el que necesitamos? Sitting. Sitting. O have. Do you think? Or have. Vaya, pero conocen los, el significado de todos los verbos que están ahí. Sí. Solo, le solo ¿cuál? Perdón. Light. Ah, muy bien. Vaya chicos, el verb light it has a different meaning here. Okay. This verb, right, can be, oops, can be used with different uh, scenarios, right? So we have two different meanings. ¿y cómo voy a saber yo cuando un verbo signifique más de una cosa? Porque va a pasar. Entonces, si usted se fija acá, cuando yo digité en Google puse lie y meaning, verdad? Así como les enseñé yo. Y, oops, qué hice. Ay, lie meaning, ahí está. Entonces aquí, escu Lie. ¿escucho la pronunciación? Lie. Lie, bye. Pero me dice que tengo dos significados, ¿verdad? Dice eh, el primero: eh, of a person or animal be in a more horizontal or resting position. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Descansar. Resting, pero es como eh, yo he escuchado en español perdónenme no sé si estoy equivocada pero lo único que a mí se me viene a la mente en español cuando escucho el verbo lie en inglés es yacer verdad estar acostado algo así entonces uh, ese es el verbo porque por ejemplo cuando usted se acuesta en el sofá o en su cama o en la alfombra you are lying on the floor on the couch on the bed right y está lo otro, ¿verdad? Que es eh, ya que tiene que ver con mentira y todo eso. Entonces, este verbo que ven acá es he's lying on the floor. Él está recostado, diríamos, ¿verdad? Recostar, recostarse. He's lying on the floor. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente? Porque ya estamos con el número five. They have. Mm, they have. They have. Uh, y el verbo to be. Having. Muy they, bien. They, they, uh, Muy bien. Verbo to be, ¿verdad? They are or they are having breakfast. Ahorita están desayunando. o sea, ahorita no, imposible. <laughs> Pero en ese momento, ¿verdad? Están desayunando, right? They are having breakfast I mean yeah breakfast what about the last one She's sitting on the table. Muy bien ahí sí el verbo es sit She's sitting on the table right Ahí sí porque esa es la acción que está está haciendo en ese momento ¿verdad? Entonces, preguntas hasta el momento, chicos o está claro cómo van funcionando? No worries, vamos a hacer un ejercicio más para que quede verdad más clarita la idea, de acuerdo. Vamos a borrar todos mis dibujitos acá de un solo y vamos a hacer un ejercicio. Vaya, entonces aquí I will give you en su cuadernito o donde usted tiene ahí donde anotar I will give you some minutes, ¿verdad? unos three minutes for you to think, piense, ¿verdad? Cómo, ¿Cuáles son los verbos que usted podría utilizar en esas oraciones? Teacher, ¿qué vamos a necesitar? Ahorita solo necesito que ocupen verbo to be y el verbo más ing. Verbe be y el verbo más ing. Esas son todas las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, let's go ahead and give you. Le voy a dar... What time is it? Son las 41. Ok, I'll give you four minutes. Okay, four minutes. Vaya, vamos a escoger uno que no haga mucho ruido, este. Y vamos a darle los 4 minutes acá. Vaya, está contándole ya el tiempo. <coughs> Ready. Excelente. Ya va a sonar la alarma. Okay it says complete the sentences use these verbs. okay we have the verbs build, cook, live, take, stand, swim, and work okay so please raise your hands if i participate please raise your hands asi voy yo diciendo los nombres para que me ayuden con las oraciones okay comencemos victor can you please help me with the first one please be quiet and working okay very good right please be quiet and working okay that's correct very good what about the next one christian what about number two Where is John? He is in the kitchen. He is cooking. he's cooking, right? Or Perfect. he is cooking. Very good, excellent. What about number three? Uh, Timoteo, Guillermo, Timoteo. Um, eh, sería el cuarto Luz, No three. Ah, you are. Ahí había pensado de you you are cooking on my foot, pero te vi que no. No, my foot es mi pie, right? You're cooking oh. on my foot. Mm -mm. Not good, not good, right? Bueno, bueno. Mm -hmm. ¿Qué, qué verbo podríamos utilizar ahí, Guillermo? Baking. Baking ya good. Por ahí escuché el verbo ya. ¿Quién lo dijo? Taking. Taking. Stand. Stand. Víctor, ¿cómo quedaría esa oración? You are standing on my foot. Correct. Oh, I'm sorry. Excelente, muy perdón, la interrumpí. Sí, exactly. You're standing right on my foot. Te está, me estás pateando o te estás parando en mí, ¿verdad? Oh, I'm sorry, dice la persona. ¿verdad? You're standing on my foot. Muy bien. What about. ¿Quién seguía? ¿Qué about. Pues ya no veo las manos, yo vi un montón de manitas de repente ya no hay nada. Vaya, Caro, what about you? Number four. Look, look somebody. In swimming in the, in the river. Muy bien. Aquí la el verbo es swim. Entonces, como es consonante vocal consonante y ahí va esa fuerza de voz, ahí duplicamos, ¿verdad? Look, somebody swimming in the river. Muy bien. Excelente. Víctor tiene la mano levantada. Would you like to go again? Yes. Very good. Diga. With the five. Number five. Uh -huh. Um, we're here on holiday. We are standing at the central hotel. Okay, the verb is. Repeat it. The verb. Standing. No. No, ese es error mío, fíjese. Ajá. Que yo Porque no lo ya. veo en la lista. Sí es error A mío. Ah, siete verbos para ocho. Sí, ajá, we are staying, pero casi llegaba ahí, staying, staying at the Central, Central Hotel, muy bien. Sí, sorry guys, lo voy a agregar ahorita, no me había fijado que no había agregado ese verbo. Stay, stay. el verbo stay es eso, ¿verdad? Eh, quedarse, eh, permanecer, permanecer. Uh -huh. ahí está, see. muy bien. Thank you very much, Victor. What about number six? Carolina, number six. Okay. She's take, taking a mm -hmm. shower. Ahí, cabal. Right. Where's Susan? Ah, she's taking a shower. Very good. Excellent. Thank you so much. What about number seven, Gustavo? Mm, they are working. At the new hotel. In the city, no. Ya yeah, tiene una. Sí, la verdad es que pega el verbo. Uh -huh. eh, pega, pero es otro verbo. Porque work, si se fija, ya lo, ya lo usamos allá en la uno número uno. ¿Cuál sería? Building. Yeah, build uh -huh. build. Correcto. They are. Building, están construyendo, they are building a new hotel in the city center at the moment. Pero también el, lo que él me ha dicho, yo siento que tiene sentido. They are working in a new hotel in the city center at the moment. También, ok. Y la última. La última, la última. Live. Ok, y en este I'm caso. Living. Goodbye. Correcto. I'm living. Teacher, ¿cómo interpretamos acá? Live es partir, irse. I'm living. Goodbye. But I'm, ya me voy. Me voy yendo, así que goodbye. Okay? Very good. So that's the way, esa es la forma en la que vamos a estar manejando lo que es el present simple. Perdón, present continuous. El present simple es lo que vimos la, la semana 1. ¿Qué es lo que debemos considerar? Que cada vez que yo estoy hablando en presente progresivo o present continuous, necesito dos elementos. Y los dos elementos estrella acá son el verbo to be y el ing, ¿verdad? Verb, verb plus ing. Verbo to be y el verbo más ing. Entonces, esos dos elementos son los que van a automáticamente convertir mi oración. En presente progresivo o present continuous esos verbos con ing es un gerundio porque así le llamamos en español pero necesito gerundios para poder hablar en presente progresivo yo estoy comiendo yo estoy explicando yo estoy tomando yo estoy cocinando ¿verdad? ella está bailando él está trabajando. Esos, esos, ando, endo, etcétera, esos son los gerundios. Entonces, en inglés los convertimos a gerundios agregándolos, agregándoles ing, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito acerca de lo que yo quería presentarles con respecto a present simple, ¿verdad? Eh, eso que yo les presenté ahí, eso sí se lo voy a dar yo porque no está en la plataforma, ¿verdad? Entonces, yo se los comparto mañana, no worries. Eh, ¿Qué más? Bueno dentro de la plataforma y creo que aquí estoy ahí yeah. dentro de la plataforma ahí también le da los elementos si ustedes se fijan son los mismos que están viendo en pantalla tenemos acá el subject Permítanme. tenemos acá el subject el verbo to be el verb plus ing y un complemento de acuerdo. Solo que en este caso el verbo es wearing. Es como una introduction. Es para que usted se vaya como getting familiar with. Right? Para familiarizarse. Luego, ¿verdad? Acá en la parte del, de, del, del, del en sí del presente continuo, present continuous, estos son los dos elementos más importantes. Si yo no tengo el verbo to be y no tengo el ing, entonces. No tengo el present continuous, ¿de acuerdo? That's why we need to be very careful, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de no de, 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 de incluir los elementos necesarios. A este punto ya vamos en el 4.10, ¿verdad? En el 4.11 también ahí les da más ejemplos y ya les pone las preguntas. Teacher, ¿cuál es la diferencia entonces con las preguntas? La diferencia es, la única diferencia es... Que acá es, hay un switch, hay un intercambio. El verbo to be pasa a tomar la posición del subject y el subject toma la posición del verbo to be. ¿Ve? En vez de decir, you are wearing a suit, yo digo, are you wearing a suit? En vez de decir, she is wearing boots, digo, is she wearing boots? En vez de decir, you are eating dinner, di, pregunto, are you? Eating dinner, right? Entonces, eso es, el único, eso es lo único que cambia entre, entre las oraciones positivas, afirmativas. Perdón, positivas, negativas y preguntas. Las preguntas solo dan acá un switch. Hay un intercambio entre el subject y el verbo. Ahí solo los, cambia de posición los dos elementos. De acuerdo. Vamos a borrar aquí parte de mis dibujitos. El día de mañana, como estamos avanzando ya bastante, el día de mañana muy probablemente quizá vamos a, vamos a, a practicar un poquito en los breakout rooms porque ya vimos varias cosas. Bye. Luego llegamos a la parte de 4.11, ¿verdad? En la parte de 4.11, ahí hay un, ahí hay un, permítame, creo que me, me, me adelanté, va con prisa la teacher aquí. <laughs> aquí está. Ahí sí. Hay un 4.6, ¿verdad? En el 4.6, ¿verdad? Ahí hay un knowledge check para que usted pueda revisar la parte del um, present continuous con ing. Ok. ¿Qué más encontramos en la sección 4? Bueno, eh, it says in this class you will become familiar, familiar with um, the seasons, right? Weather seasons. Generalmente, pues nosotros en el país no gozamos, o oh, no puedo decir no gozamos, no tenemos, porque quién sabe qué tan agradable sería estar en el helado, ¿verdad? Así como en otros lugares del mundo, pero we do not have that type of weather. Creo que de hecho tenemos un clima bien bonito, un clima tropical que muchos otros países desean, ¿verdad? Pero sometimes we complain about things, ¿verdad? Entonces, um, here we have four different you know, uh, adjectives, ¿verdad? We have spring, summer, fall, and winter, right? But we have four different adjectives. Y eso lo vamos a ver ya más detenidamente mañana. Pero tenemos cuatro adjetivos ahí que son sunny, soleado, humid, que es húmedo, cloudy, que es nublado, windy, ¿Verdad? Que es como que está haciendo viento. No quiero decir la palabra que se soy... pero sí está haciendo viento. And then we have cold. ¿Verdad? Cuando está, está bien helado. Entonces, eso es lo que vamos a ver bien, bien, bien el día de mañana. ¿De acuerdo? Ahorita voy a detenerme un momentito y voy a pasar la lista antes que se me haga más tarde. Tenemos aquí a Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Salamanca Rodríguez. Present teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés Nereo. Present teacher. Thank you, Carolina Roxana Ruiz Oliva. No, ok, Cristian. Ahí está. Thank you, Cristian Carol. Carolina. Ay, no, Dios mío, ya le estoy cambiando el nombre, qué vergüenza. Disculpe. Es Cristian David Castro Rivera. Está... I crossed Present. the ideas. Thank you. Disculpe, mi culpa. Damaris Elizabeth Urquía Artiga. No. Sí, es que se me cruzaron los dos nombres aquí, las dos neuronas no pudieron hacer ahí, completar la idea. Darling, Gabriela Segovia, Ágrego. Thank you. Elba, Morena, Olivar, Portillo. No. no sé si Entonces, vamos a poner ahí que no vino. Fátima, Natalia, Ramírez Sánchez. The Thank you. Gabriela, Carolina, Calderón, Jarquín. Y Guillermo Timoteo Iglesias. Presente, Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Correas. Juan Javier Moreno Rivas. Presente, teacher. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. No. Okay. María Elena Martínez de Escalante. Present teacher. Thank you, María Santos López López. Presente. Thank you, Norma Lizeth Crespin Orellana. Norma Lizeth Crespin Orellana. Eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Presente. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Ah, sí es cierto. Norma tiene problema, ¿verdad? Vaya, entonces aquí ya le agregué la asistencia. Thank you. Víctor Ale Alexander Alfaro Chávez. teacher. Thank you. Wilson Armando Villagaltames Present, teacher. Thank you. Zulma Maribel <laughs> Guerrero Mejía. Present, teacher. Vaya, thank you very, very much. Vaya, chicos. Entonces, que mañana vamos a continuar con esta parte de, porque hay unas partes todavía de vocabulario que vamos a ver que es esta. Y también vamos ya a seguir hablando un poquito de present continuous. Si no hay preguntas así mañana, ¿verdad? Vamos a dedicar un tiempo a los breakout rooms porque... Eh, yo sé que es nivel uno y que necesitamos como mmm, adquirir un poquito o los que ya habían tenido clases como desempolvar un poquito y ya pues yo siento que ya podemos ir eh, practicando dentro de los breakout rooms así que tomorrow get ready to practice a little bit with your classmates to practice a little bit about present continuous and also we're going to review some vocabulary words okay also I'm going to prepare some links for you to practice This topic about present continues, okay? Así que, guys, thank you very much for joining. And night, let's evening. meet tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye, Bye, guys. Good night. Bye. Good night.